La exitosa serie colombiana Sin Senos Sí hay Paraíso llegó ayer a su final de la tercera temporada, generando gran impacto entre sus televidentes. En el capítulo final de la serie, la actriz Majida Issa, quien interpreta a La Diabla, se despidió de la serie, pues su personaje sufre un atentado que la deja desfigurada, por lo que recurre a un trasplante. Según informa el sitio Ojo, la actriz Majida no quiso ser parte de la cuarta temporada de la serie, por lo que debieron adaptar el guión. En su lugar quedará la colombiana Kimberly Reyes. Los seguidores de la serie no dudaron en realizar comentarios sobre dichos cambios. No sé qué decir del final de Sin Senos Sí hay Paraíso 3, Francis Silvet, @francis_26, 11 de septiembre de 2018. El final de Sin Senos Sí hay Paraíso 3 es un asco. Catalina y Albeiro: es en serio, la nueva Diabla no me gusta, no me provoca lo que me provoca La Diabla de la 2 y casi toda la 3 temporada. Mariana: me gustó. Nachi y Catalina: Mediana me gustó. Neift Juan, @analatino2, 11 de septiembre de 2018. El final de Sin Senos Sí hay Paraíso 3 es un asco total. @ SSSHP3, Saratiapas, @Saratiapas, 11 de septiembre de 2018. Quedé en shock con el final de Sin Senos Sí hay Paraíso 3 . Auxilio. Santiago Salas, @elsantisalas, 11 de septiembre de 2018. Dejaré Sin Senos Sí hay Paraíso hasta la temporada 3 porque sin Majisa, Joanina y muchos personajes más no es lo mismo. pic.twitter.com/ogoy5x. Irene, @Irenet06, 11 de septiembre de 2018.